sacar nada. Lo usamos para pescar las corvinas, todo tipo de pez en realidad. Siempre están acá en las sandijas donde está, donde siempre hay agua, acá hay arcos, pero los son estrechos. Lo llamamos pirunchos y los utilizamos para la pesca de distintas especies. Son bien. Mira, por acá, por ejemplo, le hemos lavado la pata, pero a ellos les crece rápidamente sus extremidades. Todos los pescadores siempre buscan que estén llotos, o sea, que estén suaves, igual que los muy muy. Por ejemplo, este está blandito. Este es bueno para pescar, ¿eh? Está el yoto. Este también. Están yotitos. Es una buena carnada. Con este pescado, corvinas, lenguados, lornas, chitas, cabrillas, distintas especies de peces. Y para sacarlo solo hay que meter la mano ahí en las rendijas y se agarra así, nada más, pues, sin miedo, no muerde. O sea, sí muerde, ¿no? Pero o sea, no hay tanto miedo. Los agarramos y están así debajo entre el agua y los agarramos así y los sacamos. A ver si hacemos un encarne de esta carnada, cómo se puede utilizar. Por ejemplo, esta está perfecto, está yotito, está suave. Este también está suave. Y los que estén duros, simplemente los regresamos a su hábitat natural, ¿no? Los que están así medio marrones son los que se utilizan. Estos ya los vamos a desechar porque no, por gusto los vamos a sacar y no los vamos a utilizar, entonces mejor los regresamos. Ese está el yoto, ese yotito, aquí está. Estos los vamos a regresar. Son los famosos pirunchos. Una excelente carnada.